queridos amigos y seguidores de Locuras Entre Nosotros, muchas gracias por estarnos viendo una vez más en este canal de YouTube. Ustedes ya nos empiezan a identificar, los que ya nos siguen de hace tiempo, los que no, pues bienvenidos sean todos ustedes. Denle click a seguir porque subimos las entrevistas, subimos las funciones y próximamente vamos a salir a hacer sondeos también aquí en la ciudad de Toluca. Cuando lleguemos a andar por la Ciudad de México, allá nos saludamos, allá nos vemos. También les quiero mandar un gran saludo a todos los que nos siguen en Facebook, a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, todos los que nos ven los lunes, miércoles y viernes en las transmisiones en vivo por Facebook Live y pues ahora YouTube. Vamos a comenzar también a hacer por aquí las transmisiones. Muchas gracias por seguirnos. La verdad es que un proyecto que inició de broma, que inició como un proyecto para realizar otro tipo de videos, es lo que ahora se ha convertido en la voz oficial de la lucha libre ULPEM, y que pues ustedes pueden seguir aquí todas las funciones. No, pues ustedes ya lo escucharon, Guerrero Jaguar. Y ya ven ahí en el encordado del gimnasio Halcón Galáctico al Dragón Muerte. Ahí viene Guerrero Jaguar. Pues ahí está, tras el anuncio oficial, se vienen a las manos los rudos en primera instancia. Y ahí viene espectacular la entrada que hicieron los hermanos Príncipe Cobo y Flama de Plata. Queda fuera del cuadrilátero los rudos. Vamos a ver a estos dos vuelan. Y ahí viene Placha, tipo pescadito por parte de los dos técnicos. Y la gente en silencio, señoras y señores. Aunque parecía que traían a toda su colonia apoyando el bando de los técnicos. Ahí vemos a Príncipe Cobo, a Flama de Plata, repartiendo al 2 por 1. Y bueno, ahí
hay algo de problemas por parte de los técnicos, algo pasó, se dividieron el castigo y pues hubo un poco de problemas, terminan castigando a Príncipe Kobo, el señor Dragón Muerte. Ahí tenemos, esta lucha va a ser recia, va a ser ruda, va a tener muchos castigos interesantes. Ahí vemos al Guerrero Jaguar en contra de Koba y al Dragón Muerte a Flama de Plata, recibiéndole y atendiéndole ese pedido. Ahí vemos de nuevo a los aires, patada en la humanidad de Príncipe Koba. Ahí tenemos a el Guerrero Jaguar con el castigo a la humanidad de Koba, de Flama, perdón. Ahí vemos a Koba que está sufriendo los embates por parte de el Dragón Muerte con ese castigo al cuello. Viene, parece que va a venir la patada por parte de el Guerrero Jaguar. Están en malas condiciones. Esta tarde ha sido ruda, han dominado el bando de los rudos. Estamos viendo un dominio total por parte del Guerrero Jaguar y del Dragón Muerte, que viene con el castigo, rodillazo doble al cuerpo del Flama de Plata. Ahí vemos a Príncipe Koba que intentaba ingresar, pero lo detiene el Guerrero Jaguar con ese raquetazo por parte del Dragón Muerte. Koba, al igual que su hermano, pues está sufriendo los embates por parte de estos rudísimos. Y ahí le dice el Guerrero Jaguar, ¿a dónde vas? Van para acá, quería ser luchador, pues aguántese. El castigo está siendo muy recio por parte de estos rudos. Doble patada, una por parte de el Dragón Muerte y la otra del Guerrero Jaguar, que levanta las manos en son de victoria. Ahí tenemos, y ahí escuchamos el grito del Guerrero Jaguar, que se mete con toda la fanaticada técnica. Ahí continuamos con esta contienda en donde el Guerrero Jaguar sigue con el castigo por parte hacia el Príncipe Koba. No, es Flama de Plata, es que no alcanzo a ver de aquí. Ahora sí ya la veo. Patada doble del Dragón Muerte. Lo tienen en malas condiciones. En cualquier momento pueden terminar esta primera caída. Están dominando. Son amos y señores de la contienda. Codazo de Dragón Muerte. Le recibe con un raquetazo Príncipe Koba. Esta rivalidad que ya es vieja, desde que iniciamos la actividad. Aquí vamos a ver con ese tipo de pentadriver que acaba de ser Dragón Muerte. Está dejando en pésimas condiciones a Príncipe Koba. Arriba de los encordados tenemos a Flama de Plata, que ya se rindió. Está haciendo esta primera caída para los rudos. Guerrero Jaguar que cede, y nos vamos al anuncio oficial de que ganan los rudos. Está en muy malas condiciones Príncipe Koba tras ese, pues no sabemos qué fue, pentadriver. Fue un castigo muy fuerte por parte de Dragón Muerte. Pues ya está ganando, están ganando los rudos, solo que no lo hagan oficial. Pues ahí en malas condiciones vemos todavía a Príncipe Koba tras ese castigo en la ceja del encordado. Es un castigo que tiene muy hecho este Dragón Muerte. Lo hemos visto en varias ocasiones. Pues ahora a Príncipe Koba le tocó sufrir. Y el grito de sí se puede. Pero yo digo que están muy golpeados, están muy cansados. Estamos esperando la indicación de Mr. Kong para comenzar la segunda. Al ataque rápidamente el Guerrero Jaguar en contra de Flama de Plata. Del otro lado Príncipe Koba está sufriendo
los embates de el Dragón Muerte. Aquí, ahí lo tenemos. Dragón Muerte que pues cómodamente ya va de regreso al encordado. Ya despachó a su cliente y pues sobre este encordado en donde tenemos a el Guerrero Jaguar y al Dragón Muerte que viene con este castigo que va a ser unas estacas por parte del Dragón Muerte que dejan en malas condiciones a Flama de Plata. El zape para recibir a Príncipe Cobra por parte de el Guerrero Jaguar y la gente se mete con todo en contra de los rudos. Yo digo que el mundo es de los vivos y el que se aviva es el que va a dominar siempre esta humanidad. Y ahí vemos una vez más el castigo. Repiten la dosis. Ahí viene Dragón Muerte. Le quedó más fuerte con esa micro planchita sobre Príncipe Cova. Dominio total rudo para esta contienda. Ahí lo tenemos. Juego de cuerdas. Con doble lazo para el Príncipe Cova. Flama de Plata que pues intenta regresar a la contienda. Lo van a dominar. Doble raquetazo por parte del Guerrero Jaguar. Que pues el Guerrero Jaguar es un luchador que nos ha dado grandes batallas, grandes contiendas. Recordemos cuando en conjunto con Arlequín le quitaron los campeonatos de Zitácuaro a precisamente a Flama de Plata y a Príncipe Cobra. Patada doble hacia Flama de Plata. Del otro lado, Príncipe Cobra, que pues entra a tratar de defender a su hermano. El Jaguar no se lo permite. Y siguen dominando los rudos con esa yegüeta. Patada a la humanidad de Cobra. Con esa guillotina. La gente se queja. Y los demás piden silencio. Yo estoy viendo una lucha hermosa. Una lucha bonita por parte de los técnicos, por parte de los rudos que dominan. Ahí la patada al rostro dejó tirado, sembrado prácticamente. Está dominando, dominio total por parte de los rudos. Ahí vemos ese castigo a las costillas de el Flama de Plata. Ahí del otro lado, en las cuerdas, pues están castigando de fea manera el Guerrero Jaguar y el Dragón Muerte a Príncipe Cobra. Rebote en cuerdas, lo trae ahora el dominio y con ese agarre está la reacción técnica. Ahí escuchamos el grito de la gente. ¿Qué van a hacer? No, pues no le salió. Regreso por parte de Dragón Muerte. Nada, esquiva, tijeras voladas. Están dominando ahora los técnicos. La reacción técnica es lo que esperaba. Un backcrack por parte de Cobra. Patada a la cabeza por parte de Flama. Los acomodan. ¿Qué van a hacer? Los van a planchar. Los van a castigar. Vamos a ver qué va a hacer. Ahora, no se ponen de acuerdo estos muchachos. Vamos a ver. Salto del tigre por parte de Flama de Plata. Una, dos, tres. Estamos viendo una lucha en donde los gladiadores técnicos tuvieron una reacción, pero dominaron ampliamente los rudos. Ahí se duele el Dragón Muerte. Del otro lado, pues lo de el Guerrero Jaguar, que está pidiendo clemencia, está pidiendo oportunidad de descansar. Ahí vemos la patada doble por parte de Flama de Plata, que no permite el ingreso de los rudos. Y ese grito es el que le da ánimo a los rudos. En lugar de desanimarlos, se les inyecta esa estamina, esa adrenalina que necesitan para dominar todavía más esta contienda que estamos viviendo momentos
pues de desesperación, vamos a la tercera. A Guerrero Jaguar en contra del Príncipe Cova, una contienda que ya habíamos visto por esos campeonatos en parejas de la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Y ahí viene juego de cuerdas, yegüita por parte del Guerrero, pasada de Cova, ahora salto del Tigre. Ahora, ¿qué va a hacer? Esa lazo al brazo por parte de Príncipe Cova, raquetazo, respondón este chamaco en contra de el Guerrero Jaguar, que tiene experiencia. Ahí vemos esa pasada con ese lazo que hace Príncipe Cova. Patada doble, pues a ver si no quedó lastimado el Guerrero Jaguar. Patada doble por parte del Dragón Muerte. El ingreso de Flama, que pide el apoyo del Respetable, y el Respetable que le responde. Ahí vemos al Dragón Muerte que le dice, no puede ser, vamos a ver el derribe por parte de Flama de Plata. Recordemos también que en esa lucha por los campeonatos de la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán, ingresa Dragón Muerte para apoyar a Flama de Plata, Príncipe Cova, que esta rivalidad también es añeja. Y ahí vemos la patada respondiendo por parte de Dragón Muerte, y la gente se mete con él. Pues si no quieren que los castiguen, pues bájenlos del ring, señoras y señores. Esto es lucha libre, es lucha libre UPM. Y aquí hasta en las mejores familias hay problemas. Ahí vemos a Flama de Plata jugando con las cuerdas, el más puro estilo de Kato Kun Lee. Y con ese rebote y llevándose con ese lazo al Dragón Muerte, ¿qué va a hacer? Nada. Solo fue la amenaza para volar. El respetable que le aplaude a estos jóvenes luchadores técnicos. El ingreso de el Guerrero Jaguar, que intentaba irse, pero lo detienen. Un raquetazo más. Estamos viendo lucha libre calidad, lucha libre, pues lo que es la verdadera esencia de la lucha. Ahí tenemos patadas dobles por parte de Príncipe Cova, dejando en malas condiciones al Guerrero Jaguar. Viene de nuevo, rebote en cuerdas, lo va a sacar, salió del cuadrilátero el Guerrero Jaguar. Vamos a ver, ahora Príncipe Cova pide el apoyo de la gente, y la gente le aplaude. Está en malas condiciones, alcanzo a ver aquí a lo lejos al Guerrero Jaguar. Va a entrar Dragón Muerte, porque ya lo están contando, el conteo es de 20 segundos. Pide, pues, órale, entrale. ¿Quién es el que se va a enfrentar? Toma de referí. Con ese codazo. Se va a intentar el Dragón Muerte. Está haciéndose ya larga la lucha. Se está haciendo vieja. Se está haciendo eterna. Ahí viene el castigo por parte de Flama de Plata para romper la cuenta que estaba ejerciendo ahora Mister con el derribe para Dragón Muerte. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Flama de Plata? ¡Esa plancha! ¡Con espaldazo! ¡Dos! ¡Nada! ¡Mr. Kong rompe el conteo antes del ingreso del Guerrero Jaguar! ¡Cuatro a las piernas! ¡Castigo al brazo! ¡Pide rendición! ¡Dice que no! Ahora el ingreso de Príncipe Cova, ahí con esa patada doble en la humanidad del Guerrero Jaguar. Vamos a ver en qué termina esta lucha, porque la verdad es que los cuatro luchadores están muy cansados. Ahí, ¿qué va a ser? Una barredora por parte de Príncipe Cova. ¡Dos, tres! ¡Se terminó! Guerrero Jaguar está afuera. Quedra el Dragón Muerte. La umbrada la vimos el viernes en el Consejo Mundial, en la función de viernes espectacular. Tiger Casas se enfrentaba a tres gladiadores técnicos y se llevaba el triunfo él solo. Aquí viene ahora Dragón Muerte castigando, rebote en cuerdas, intentaba lazo al cuello Flama de Plata con esa... Ahí
Y continuamos con ese código rojo, intento de código rojo por parte de Flama de Plata. 2-3, se acabó la lucha. Thank you.
Ríos, un joven gladiador, forjado en el gimnasio Congaláctico, el ídolo de la boleta de la Cruz, ¡Pepe! Bien acompañado por el continuador de la dinastía Hernández, con ustedes, ¡Seba! Pues comenzamos esta primera caída. Ahí vemos al hijo de Ciclón Ramírez, que nos lo comentaba, le gustan los grandes retos. Y para iniciar esta lucha, ahí está el narco satánico. También a Dogman, que se burla de la estatura, al igual que Zebra, y el peso del Ciclón Ramírez. Y ahí grita de arriba a los técnicos y responde el respetable. Y del otro lado el narco satánico, que manda, o más bien demanda silencio por parte de la gente que apoya al bando Ahí vemos el agarre, el derribe por parte del narco en contra del Ciclón Ramírez, con esa... O sea, toma ese 4 al brazo que intenta hacer el hijo de Ciclón Ramírez. Revierte y viene con ese tornillo al brazo. Dogman lo aplaude, pero revierte el hijo de Ciclón Ramírez y viene con ese castigo a las piernas, derribando y pues ahí tomando la batuta de la contienda. Ahí tenemos al narco satánico. Vamos al profesor Estrella 2000 al pendiente, al tanto de lo que acontece en este inicio de contienda, esta primera caída, con ese castigo también por parte del narco satánico, que pide pues clemencia el hijo de Ciclón Ramírez. Otro tornillo al brazo por parte del Ciclón hacia el narco satánico y se lo viene con este lazo, que está derribando al narco. El narco y Coralillo, que recrimina al hijo del Ciclón Ramírez. Recrimina, castiga y alega con el público. Vamos a ver qué es lo que tiene también, qué es lo que trae el hijo de Ciclón Ramírez. Lo conocemos, tiene un gran nivel luchístico. El narco satánico no se diga, porque es miembro de una gran dinastía de luchadores como lo son los narcosatánicos, muchas veces en la arena Toluca haciendo presencia.
Y ahí vemos que recrimina el Coralillo y ya se mete con él Estrella 2000, diciéndole que es un candado, no es otra cosa más que un castigo al cuello por parte del Ciclón. Y ahí viene y le demuestra, eso fue lo que le hice, amenaza con descalificar y entran los rudos. ¿Y qué pasó? No, ahí dice, nada, señoras y señores, y tenemos lucha. Nos vamos y aquí este tiro que está más que interesante. Experiencia contra juventud. ¿Cuántas veces vieron las caras Resplandor en contra de Zebra Junior? El padre de este joven luchador, este Resplandor Junior en contra de Zebra. Y pues, ¿por qué no también decir que sus papás se vieron muchas veces las caras? Y ahí vemos el grito del respetable. Fuego en contra de Resplandor. También recordamos esas luchas en la Arena Toluca. Y se va Zebra. ¿A dónde va Zebra? Y el grito por parte del respetable, recriminándole a Zebra Junior. Y Zebra aquí en la cuarta fila, pidiendo el apoyo del respetable, mientras que los demás le están contando, pero esa cuenta no es válida. Regresa bien, muy bien al encordado de Zebra Junior, que es el ídolo de locuras entre nosotros. Esquiva las patadas Resplandor Junior, de nuevo. Ahora con ese tornillo de brazo, estos dos se conocen y se conocen muy bien. Dogman en contra de Resplandor Junior. Estuvieron en aquel trágico cuadrangular de máscaras y cabelleras en San Lucas Rayón, si no mal recuerdo, en donde perdiera la máscara Dogman, y ahí lo tenemos castigando con todo a Resplandor Junior. Del otro lado, Zebra Junior y el narco satánico castigando a Estrella 2000. Ahora se van en contra del hijo de Ciclón Ramírez. Raquetazo, no, se fue puñetazo más que raquetazo por parte de el narco satánico. Ahí parecía foul por parte de Zebra Junior en contra de Estrella 2000. Y el referí, apá, está durmiendo el señor Coralillo. Ahí vemos a Estrella 2000, patada la Filomena, faltándole el respeto a su profesor Dogman. Del otro lado, el narco satánico castigando al hijo de Ciclón Ramírez y esa patada por parte de Dogman. Aquí frente a nosotros está sufriendo Estrella 2000, y del otro lado Resplandor Junior. Castigo en equipo por parte de Dogman y del narco satánico, y ahí esa rivalidad tan añeja como lo es la de Zebra Junior y Estrella 2000. Y ahí ya lo tiene. Vamos a ver en qué momento decide dar conteo para rendición el Coralillo. Y ahí tenemos a Dogman y Zebra Junior con esa patada en las cuerdas hacia Estrella 2000. Del otro lado, el narco satánico ya castigó, ya depositó ahí en las cuerdas a Resplandor Junior, y el castigo por parte de Zebra. Ahí vemos un castigo al brazo por parte de Dogman, está rindiendo a Estrella 2000. Ahí tenemos a Zebra Junior también castigando con las cuerdas a Resplandor Junior. Y ahora vamos a ver castigo doble, están malas condiciones Resplandor. Ciclón Ramírez también, ya terminó esta primera caída y los ganadores son los rudos. Pues ahí está el anuncio, es oficial, ganadores de la primera caída, el bando de los rudos, valiéndose de rudezas. Ahí vemos a Estrella retándose con Zebra Junior. Tenemos al narco satánico al fondo de las acciones.
Y Zebra Junior, que se le deja ir con todo a Estrellas Mil. Rebote en cuerdas por parte de ese gran maestro toluqueño. Estrella 2000 y el costalazo tremendo que se acaba de llevar Estrella. Bajaron a la mala a Estrella 2000. Y ahora el castigo para Resplandor Junior. Patada doble del joven Resplandor. Ahí tenemos a... Bueno, ¿esto qué es? Van a ser el trenecito, ¿qué onda? Ahí tenemos el regreso de Resplandor Junior con el castigo del narcosatánico otra vez. Ese castigo que tiene muy, muy hecho en estos momentos. Y vean, como si fuera un muñequito de trapo, castiga al narcosatánico a Resplandor Junior. Ahora viene Dogman a las alturas. Va a castigar a Resplandor, recordemos, como les decía, esa lucha de máscaras y cabelleras que, no sé, ustedes pueden verla en ID Media, fue la página en donde la transmitieron y termina derrotado Dogman. Ahí estuvo Resplandor Junior, una lucha encarnizada y Resplandor Junior con un tenedor en esa ocasión castigaba a Dogman. Y Dogman se desquitaba y con el mismo tenedor sacaba sangre de Resplandor Junior. Mientras tanto, en este momento, faltándole el respeto, Dogman a Estrella 2000. Y atrás Zebra Junior, tratando de quitarle la máscara, la incógnita. Están dando una lucha muy aguerrida. Estamos esperando la reacción por parte de los técnicos. Ahí tenemos al hijo de Ciclón Ramírez que intenta ingresar a los encordados. También ahí tenemos a Dogman castigando al Resplandor Junior. Estrella 2000 que se vuelve a poner la máscara recibiendo castigo, ese raquetazo por parte de el señor Zebra Junior. Y aquí en la esquina que tenemos casi de frente castigando Dogman al hijo de Ciclón Ramírez. Sin respuesta técnica en estos momentos la lucha. Ahí Zebra Junior castigando al Resplandor Junior. Mientras tanto, pues el conteo también por parte de el Coralillo. 14, 15, dice el Coralillo, 16. Y ahí el ingreso de Resplandor Junior. Otra vez castigando con la cuerda el señor Duckman. Ahí otra vez. Ahí vemos al joven rudo y cursi que está siendo castigado. Hoy lo rudo no se lo hemos visto a el buen Resplandor Junior. Ahí vemos a Duckman con esta carretilla. ¿Qué van a hacer? ¡Ingresan! Estrella 2000 y el hijo de Ciclón Ramírez que está respondiendo con esas patadas ahora a Zebra Junior. Y ahora el narcosatánico, la respuesta técnica es ahora en este momento. Vemos a Estrella 2000 castigando a Zebra Junior. ¿A dónde va? ¿A dónde va Zebra? Y ahí se escondió Dogman aquí atrás en las gradas. Aquí en donde estamos, el parco de transmisión de lo que eres entre nosotros. Suscríbanse, que esto lo podrán ver continuamente en estas transmisiones, en estas grandes contiendas, en estos cartelazos que nos presenta Lucha Libre UPM, el Gimnasio con Galáctico y claro, con la transmisión y la cobertura super especial de lo que eres entre nosotros. Y ahí vamos a ver qué va a hacer Estrella 2000, otra vez aquí de frente, le tiró una botella de agua a Zebra Junior y ahora lo va siguiendo Estrella 2000 y le vuelve a tirar agua. Ahí Coralillo, ahí por qué no descalificas. Vemos al Rudy Curse ahí, ingresando de nuevo al cuadrilátero al Dogman y está tomando el control de esta lucha el joven hijo de Resplandor, que está castigando ahí de fea manera al
Dogman, al ídolo de la moderna de la Cruz. Y al fondo vemos a el hijo de Ciclón Ramírez en contra del narco satánico. Ahí pide el apoyo. El resplandor. Ya si quieren los tres técnicos. Esperando la incursión por parte de los rudos. Y vamos a ver quién es el guapo que les hace frente. Ahí viene Dogman. Ahora sí, ahí lo vemos. Estrella 2000, este tiro me gusta, este tiro me agrada. En algún momento vamos a ver una lucha de puestas. Yo lo tengo confianza en eso. Mientras tanto, ahí Zebra Junior valiéndose de rudezas. Con él se lazo al cuello. Estaba dejando tendido a Estrella 2000. Otro requetazo por parte de Zebra. Ahí vemos, uno, dos, tres. Señoras y señores, es historia la segunda. Mientras tanto vemos a... Y a Resplandor Junior con ese cangrejo castigando al narcosatánico. Y se acabó. No nos dan descanso, no nos dan tregua. Ahí pide la gente que ataquen a Coralillo, que vayan duro en contra del referí. Está el reto otra vez entre Zebra Junior y Estrella 2000. Nos vamos a la tercera. Pues ahí los ánimos más que encendidos. El grito del respetable. Unos le gritan a Dogman y otros tantos le gritan al bando de los técnicos. Vamos a ver quién es el que va a ingresar al encordado para enfrentarse a Resplandor Junior. Y esta lucha también es muy buena, es muy interesante. Dos jóvenes talentos toluqueños ahí midiéndose. Resplandor Junior y Dogman, vamos a escuchar. Pide silencio Dogman. Con las manos en alto, el grito de arriba a los rudos. Ahora pide que baje. Y el grito de Resplandor que aparece en todos y cada uno de los rincones. Sí, del gimnasio El Congo Galáctico, la casa de lucha libre del PEM. Aquí en donde nos damos cita cada 15 días para revivir y vivir estas grandes rivalidades. Ahí vemos a Dogman que le va a responder a Resplandor. Lo dobla. A ver quién tiene más fuerza. El raquetazo de Resplandor hacia Dogman. La respuesta del ídolo de la moderna de la Cruz, que tiende y pone de rodillas al rudo y cursi de la lucha libre. Y el grito de sí se puede aparece para arengar a los técnicos. Ahí viene la respuesta otra vez por parte de Resplandor Junior. Y se le va los codazos ahí. Tremendo por parte de Dogman. La gente le recrimina y le grita de todo a Dogman. Y ahí vamos. El derribe por parte de Resplandor. Ahora sí, vamos a ver lucha. Lucha de calidad. Juego cuerdas. Tijeras por parte de Resplandor. Y la gente le aplaude. Y Dogman se levanta. Y ahí viene el lazo al cuello que esquiva Resplandor Junior. Doble patada. Y el lazo al cuello. Dejando tirado a Resplandor. Y pues ahí los vemos. En una batalla. En una guerra prácticamente. Que han tenido durante casi toda su carrera. Estos dos grandes luchadores se han enfrentado en muchísimas ocasiones. Y aquí tenemos. Intenta llevarlo al juego de cuerdas. Resplandor a... Más bien, Dogman a Resplandor. Ahí lo vemos.
juego de cuerdas, precisamente de Resplandor. El lazo al cuello de Resplandor Junior y las patadas, y se le va encima como en pelea callejera. Estamos viendo un tirazo. Colonia Sánchez en contra de la Moderna. Y ahí corta todo el coronillo. Vamos a ver ahora quién va a ingresar. Zebra Junior. Este tiro es clásico. Este duelo es de la Arena Toluca. Y decide irse Zebra Junior. Estrella 2000 le dice que tiene miedo a Zebra. Y mientras tanto ahí el castigo. El cachetadón por parte de Zebra Junior. Y ahí es la respuesta. Le gritan vaca a Zebra Junior. Ahí vemos a la gente metiéndose con todo, con Zebra Junior. Este duelo es interesante. Ahí, duelo clásico, lucha libre de calidad. Ahí vamos, rebote en cuerdas por parte de Zebra Junior. El regreso y el lazo de Estrella 2000. Y aquí viene pasada, otro más. Y la gente le aplaude. Otro más. Ya. Ahí lo logra esquivar Zebra Junior. Ahí vemos a Zebra. Cachetado por parte de Estrella 2000. Y va para abajo. Vienen aquí justo enfrente de donde estamos. Ahí vemos al narco satánico en contra de Ciclón Ramírez, el hijo de Ciclón Ramírez. La yegüita por parte del Ciclón. Ahora vemos a un arco satánico que pues con el impulso se llevó a su compañero. Raquetazo por parte del narco satánico que castiga a su propio compañero. Y ya se hacen ahí de palabras. Y entra a apoyar Zebra Junior, que se lleva el doble lazo por parte del narco y de Dogman. Ahí viene. Va a volar, vamos a ver qué va a hacer. Doble castigo por parte del Ciclón Ramírez, el hijo de Ciclón Ramírez. Ahí vemos el ingreso para apoyar de Zebra Junior, pero lo sorprende el hijo de Ciclón, ese gran tope al más puro estilo de Jalisco. Y como Cuauhtémoc Blanco festejándole su hazaña, el hijo de Ciclón Ramírez. Ahí vamos, Estrella 2000. Otra vez en contra de Zebra Junior. La patada, el pisotón más bien en contra de Zebra. Y se quitan las playeras. Vamos a ver. Duelo de egos, duelo de señores luchadores toluqueños. Dinastía en contra de leyenda. Dos leyendas prácticamente la que vemos ahí. Vamos a ver. Raquetazo por parte de Zebra. Le va a contestar. Ahí respondió una Estrella 2000. Y otra vez. Otro más. Se están dando. Estos dos son como ver al Caifán en contra del último guerrero. Esos grandes raquetazos. Y ahí vemos. Parece foul eso, señoras y señores. Coralillo. Castígalo. Y ahí viene el hijo de Ciclón Ramírez. Que hasta salivita se pone para que resbale mejor. Y el castigo a Zebra Junior. Y entra Dogman, que también se pone vaselita, se pone de todo. Y viene el castigo también. Y entra Resplandor Junior. Pregunta que sí, sí. Y la gente le responde. Ahí viene el trenecito. Y ahí viene el narco. El narco. Con nalgada, mordida y todo. Y también ahí el coralillo le entra al juego. Y en trenecito se van todos. Ahí vemos el castigo de Dogman al hijo de Ciclón Ramírez.
Vamos a ver, patada por parte de Dogman. Castiga a Estrella 2000. Los dos técnicos derribados. Es una contienda que en cualquier momento cualquiera de los dos bandos puede ganarla. Ahí vemos a Resplandor Junior, que le aplica ese castigo 2 solamente. El torito por parte tanto de Estrella 2000 como de Resplandor Junior. Y ahí quedan los dos en el medio del encordado. Esquivan tanto a Narco Satánico como a Dogman. Derribados los dos luchadores. Y ahí viene la Estrella. Estrella por parte de Estrella 2000, valga la redundancia. Y Resplandor Junior. Y ahora viene, ¿qué? La Huracarrana por parte del hijo de Ciclón Ramírez. 2, 3, señoras y señores. Los ganadores son los técnicos. Entre Zebra Junior y Estrella 2000 es gratis. Vamos a ver si no nos piden el micrófono. Ya hubo muchas intervenciones. Y ahí vemos otra vez un reto más. Entre Estrella 2000 y Zebra Junior se están raqueteando. Se están dando con todo. Y ya se va Zebra Junior. Y vienen aquí justo frente de donde estamos. ¡Qué manera de darse! Ahí los tenemos de frente. Se están dando metralla, pero en serio, esto no lo habíamos visto. Estrella 2000 está más que caliente, ¿eh? Bueno, pues ya ahí va el micrófono en camino. Vamos a ver que si se va a decir algo, si va a haber alguna palabra. Y sí, el primero en tomar el micrófono es Estrella 2000. ¡Vámonos! Duras declaraciones por parte de todos de estas dos grandes leyendas, en donde pues ya una vez más el reto por las máscaras está ahí. Esperemos que ya no quede en el aire. Y ahí vamos a Resplandor Junior, que ya venían a la intervención Dogman y el Narcosatánico, pero pues ahí está, la victoria es de los técnicos, amigos de Locuras Entre Nosotros. Nos vemos en 15 días aquí en el Gimnasio del Con Galáctico. Recuerden, lucha de apuestas. Vamos a tener un gran cartel. Aquí nos vemos el próximo 2 de junio. Gimnasio del Con Galáctico. Nos vemos dentro de 15 días, primeramente Dios.
Pues amigos de Locuras Entre Nosotros, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días aquí, si gustan acompañarnos en el gimnasio Halcón Galáctico, Toluca, Estado de México. Una gran función la que se nos viene. Los brazos se hacen presentes en el gimnasio Halcón Galáctico. Lucha de máscaras, de máscara y cabellera en contra de cabelleras. Aquí los esperamos, además de todas las estrellas de Lucha Libre UPEM. Ustedes ya los conocen. Nos vemos, cuídense mucho y feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Hasta la próxima.